de poder aguantar la arremetida del potro. Por supuesto que sí, ¡vamos! Sí, 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 sí va a poder. Patricio, vamos, Patricio. Fuerza regresiva. ¡Vamos, Patricio! 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Muy buena lucha, dos grandes guerreros y esto sigue empatado, Johanna San Miguel. ¡Qué fuerte! Hemos visto a Gino Cerreto con Rafaela, Michelle con Alejandra, Francisco con Guti y hasta ahora hay un 0-0. No hay puntos. No hay puntos. Hay un encuentro fuerte. Hay ganas de ambos equipos de no dejarse hacer ni un punto. Es verdad. Milet y Sheila se acercan y vamos a ver quién puede. Vamos, Cobras. El primer juego lo ganaron los Leones. No podemos perder. Suerte, suerte, Sheila. Vamos. Aquí se puede romper el empate. Milet y Sheila. 3, 2, 1, va. Tú ya sabes cómo es Sheila. ¿Tiene? Resiste. ¿Será Milet o será Sheila? Una técnica de remolque. Aquí se rompe el empate. Aquí se rompe el empate. 0 para los Leones. 0 para las Cobras. Vamos, Sheila. Mario Hart y Nicola Porchela le hablan constantemente. Aguanta, Milet. Este punto va a marcar la diferencia entre Leones y Cobras. ¡Vamos, Milet! ¡Vamos, Sheila! ¡No puedes perder! ¿Acaso los Leones ganarán el segundo juego? Milet. ¿O las Cobras podrán igualarlo? Tranquila, Milet. Tranquila, tranquila. Ella como avanza poco a poco. ¡No te confíes! ¡Y Sheila! ¡Ya, Sheila! ¡Ya, Sheila! ¡Sheila! ¡Sheila! ¡Quiero quedar en esta guerra! No. ¡Oh, sí! La mamá de Alejandra Baigorria. Es igualita, Alejandra. No. ¿Cómo baila también? Está un poquito, está un poquito más loca, ¿no? No, no. Acá todos los que estamos en esto de guerra estamos completamente locos. ¡Bien! Ahí Sheila le da el punto a las Cobras y se enfrentan. ¡Qué Oye, duelo, ah! ¿Eh? Ese duelo, bueno, yo no entiendo. Pero la producción sabrá qué es lo que hace. Gino Pesaresi con ¿qué no entiendo? Gerardo. ¿Qué no entiendo? No entiendo. Que lo pusieron contra... No quiero hablar contigo, Matías. Contra Superman. No, no, no entiendo. ¡Vamos! Se rompió la relación. Se entiendo. Rompió la relación. ¡Vamos! Ahora el turno de Gerardo, el cordobés, y Gino Pesaresi. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! No pensaré si sale con todo, pero la aguanta el cordobés, Gerardo. Vamos a ver. Sigue avanzando Gino Pesaresi. Vamos a ver si Gerardo puede recuperarse. Gerardo, vamos. ¡Vamos! Gino Pesaresi. No te confíes en Gerardo tampoco. Busca ¡vamos! Quedarle el empate a los Leones. ¡Vamos, llévatelo! Gino Pesaresi. ¡Vamos, Gino, bárrelo! Se acerca a la campana. ¡Bárrelo, bárrelo, bárrelo, bárrelo! Se acerca a la campana. Gino Pesaresi. ¡Es inevitable! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Punto para los Leones! ¡1-1! Y el encuentro que vamos a ver, estamos viendo la repetición, Mati. Con toda la confianza que le tenías a Pesaresi, ¿no? Sí, le tengo mucha confianza a Pesaresi. No entiendo qué hizo producción, no entiendo qué hizo producción. Ahí está tu, una pequeña producción. Confusión. Muy bien, vamos, Angie. Te enfrentas a Melissa Diosa. Vamos, negrita linda. Tú tienes unas piernas de tractor. Esas piernas demoledoras. Vamos con todo, Angie. Todo sigue igualado. Uno para los Leones. Uno para las Cobras. Melissa y Angie. 3, 2, 1. ¡Va! Melissa. Melissa empieza. Melissa está... Melissa toma la iniciativa. Nicola Porchela no deja de hablarle a Angie. Vamos, negrita. Vamos, vamos. Y Angie
la detenido a Melissa. Tienes el apoyo de toda la gente que te adora, negra. ¡Vamos! A ver, intenta Melissa, pero Angie también se defiende. Ha neutralizado a Melissa. No puede avanzar Melissa. Angie quiere recuperarse. Angie trata de recuperarse. ¡Vamos, Melissa! ¡Y Melissa! ¡Tú eres la mejor! ¡Vamos, Melissa! ¡La mejor! ¡Vamos, negra! ¡No puedes perder este punto, por favor! Es que no puedes, que lo va a perder. ¡Tú eres guerreraza, negra! Aquí se rompe el empate. ¡Vamos, vamos, vamos, Melissa Losa! O Melissa o Angie. Tranquila. Melissa sabe perfectamente que va a ganar ese punto. A ver, vamos. Angie, lo único que hace es aguantar el empate. Cobras, hoy día se van dos a sentencia y tienen que ser leones. Melissa pone todo así, pero Angie la neutraliza, se defiende. Angie ha detenido el avance de Melissa. Cualquier cosa puede pasar. Ya vimos lo que sucedió en el duelo entre Michelle y Alejandra. Parecía de Michelle, pero lo igualó. Lo igualó Alejandra. Ya no puede más. Bien, negrita. No te rindas. No te rindas. Melissa, la negra ya no puede más. Ya no puede más. No te rindas, negra. Tú vas con todo siempre, negrita. Empuja, Meli, empuja. Es increíble el esfuerzo de Angie por neutralizar a Melissa Diosa. ¡Vamos, negra! Nicola Porchella le dice que ahorita empieza el conteo, Melissa. Acereto, solo capitanes, por favor, Acereto. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡A romper el empate! Rafael, solo capitanes. ¡Vamos! ¡Aguanta, le dice Nicola Porchella! Nicola Porchella le dice a Angie que en cualquier momento empieza la cuenta regresiva. ¡Vamos, negrita! ¡Estás aguantando muy bien, negrita! ¡Angie ha neutralizado, ya, pero vamos, Melissa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se decide! Arremeter con todo contra lo máximo, negra. Esas piernas, yo lo dije. Regresiva. ¡No! ¡20! ¡No, no! ¡19! ¡18! ¡17! ¡Bien, Angie! ¡16! ¡Resiste, Angie! ¡Vamos! Cualquier cosa puede pasar. ¿Acaso? ¡10 segundos, Angie! ¡En el último segundo! ¿Acaso en el último segundo se puede definir? ¡6, 5! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Quinto! Ya había acabado. ¡Increíble! No había acabado nada. No había acabado nada. Eso sí, no lo vamos a permitir. Eso sí, no lo vamos a permitir. ¿Qué cosa no vas a permitir? No había acabado nada. Ya había no acabado. Había, no. No había acabado Mr. nada. Mr. Pitt cantó el no, tiempo cuando ya estaba en cero, no, dijo tiempo Mr. Pitt. No, 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 no había acabado. Sí. No, no, no. Hizo no, cero no, y tocó. No, hay no, gente en el switcher que lo ha visto y para eso está la producción. Dijo cero y tocó. Mr. Pitt se demoró en cantar, que es otra cosa. Mr. Pitt se demoró en cantar. Cero y recién tocó, yo lo vi claramente. Punto para nadie. Eso no es imposible lo que estás haciendo. Eso Mr. está mal. Se demoró en cantar. Eso es un chiste. Cero, tocó y Mr. Pitt dijo cero. Repítelo, repítelo. Ya lo vieron en el switcher, Johanna. ¿De verdad? Meli, Meli. Me exijo que lo repitan. Yo estoy con un ataque de asma y sin embargo me he expuesto a jugar. Yo te entiendo, Meli. Repitan. No, no. Angie también, o sea, viene de una lesión y ha jugado igual y se está exponiendo igual que cualquiera. Es asma. Ella está con una lesión en el codo que no podía jugar. No, no, está bien, Meli. Tú no has visto porque tú no tenías el monitor pero al costado. Pero yo he estado ahí pero mirando, tú has escuchado la voz de Mr. Pitt. Mr. Pitt lo cantó no, después el cero. No. Sí. No. Yo lo he visto. No, no, no. Yo no, lo he visto no, claramente, Johanna. Por favor. Muy bien. Punto para nadie. Punto para nadie. Vamos. Vamos entonces. Van Eyal y Sebastián. No, Eyal y Sebastián. Vamos. Eyal y Sebastián se preparan. Eyal y Sebastián, bueno. Hoy día se van dos a sentencia del equipo que pierdan. No dos creerlo, a sentencia del equipo que pierdan. No, perfecto. No, no puede ser. Johanna, San Miguel, por favor, hay que ser legales. Hay que ser legales. Eso es justamente lo que yo estoy pidiendo. Bueno, muy bien. Este es el último. Ajá. Este es el último. Se enfrentan Sebastián y Eyal. Todo está parejo. Todo está parejo. Si ganan, los leones empatan.
si gana las Cobras gana, porque ya Sheila hizo el punto que, ¿verdad? Que desempató. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Pesaresi, van empatados. Tienes razón, van empatados. No, Pesaresi y no, Sheila. No, perdón. Tienes razón. Pesaresi no hizo ningún punto. Ya me acordé. No, hizo el punto. No hizo ya. El punto. No hizo perfecto, el punto. Vamos entonces, Sebastián, tienes que ganar ese punto. Echar y Sebastián, el hombre roca en el punto decisivo. 3, 2, 1, va. El hombre roca. Vamos, Sebastián. Y Echar. Vamos a ver, fuerzas opuestas. Todo igualado. Todo igualado.